Bona vesprada, amics i amigues de Set Tele València. Benvinguts i benvingudes a Vive les Festes. Estem de nou ací per fer el que més ens agrada, parlar de les festes i les tradicions de tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Després d'estar durant tot l'estiu de poble en poble, toca estar ací avui en plató per a continuar parlant de festes. I avui toca visitar els poblats marítims de València, concretament el barri del Canyamelar, per a parlar de la festa del Rosari. Per això tenim ací José Ángel, uno de los directivos de la cofradía de la Santísima Virgen del Rosario. Bueno, un placer estar aquí y un placer ya de empezar ya de nuevo las fiestas. Sí, sí, sí. Afortunadamente se empieza, después de este paréntesis por la pandemia, vamos, se empieza ya las fiestas con toda normalidad. Y que bueno, está muy bien acompañado, ¿eh? No, no, por supuesto. Aparte, amigo y entendido. Que yo, Paco Celdrán, yo no sé ya ni cómo dirigirme a ti. Como, te como voy a decir tu amigo. Ya, como colaborador ya de la casa, porque siempre que te llamamos, siempre estás aquí para hablar pues, de las fiestas, que es lo que más importa. Efectivamente, como tú decías, pues después del verano, pues ya estamos aquí con Vive las Fiestas, con 7 Televalencia, y bueno, hoy acompañando a José Ángel, como decías, porque he tenido la suerte de, y lo comentábamos viniendo en el coche, yo ya he sido otras 3 veces pregonero en el grao, en camisa al grao, de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Desamparado, el Cristo de la Concordia, pero esto de en casa, en mi parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el Cañamelar y pregonero de las fiestas del Rosario, palabras mayores, ¿no, José Ángel? Sí, sí, no, pero aparte conoce muy bien la fiesta porque ha sido clavario. Está también, como nosotros, involucrados por la familia. Entonces, hoy se lo he dicho, que es un acierto. Aparte, juega en casa y va a ganar el partido. Vamos, pero va a ganar por goleada. Seguro. Por goleada. Porque lo conozco, sé que lo estudia, sé que estudia mucho el tema, conoce mucho el tema, y eso es importante. Y yo creo que mañana va a ser un gran pregón. O sea, un gran pregón. Con sus características propias, porque cada pregonero tiene unas características propias, pero yo creo que mañana va a ser un gran pregón que abra ya el abanico de las fiestas del Canyamelar, ¿no? Porque para mí pues sabemos en el barrio que estamos, ¿verdad? Para mí es importante, que yo siempre lo digo, él es de una hermandad, yo soy de otra, pero las fiestas por la antonomasia del Canyamelar es la Virgen del Rosario, que es la titular y patronal, titular del templo y patrona del barrio. Son las fiestas patronales. Para mí las más importantes. Eso te iba a preguntar, ¿qué hace de especial las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, la patrona del Canyamelar, entre otras fiestas, pues como por ejemplo la Semana Santa, ahí en el barrio del Canyamelar, sí, o entre otras? Sí, pero es que aquí une todo, o sea, yo creo que une todas las sinergias, ¿no?, de todo el mundo, ¿no? Todo el que se sienta del Canyamelar se emociona con la Virgen del Canyamelar. Aparte, te voy a decir una cosa, es el preámbulo, estas fiestas, al 75 aniversario de la coronación de la Virgen, que será en el 2023. Es un grupo escultórico precioso, precioso, que los que van allí se emocionan, que está Santa Catalina de Siena y Santo Domingo de Guzmán, cosa que no se ve en muchas imágenes de la Virgen del Rosario. Pero, José Ángel, sí, el pregón lo tengo escrito, ¿eh?, y lo tenía ya eso apuntado, ¿eh? O sea, que hizo, veas que... Pero no adelantes más sorpresa, ¿no? Yo no lo he leído. Y lo hizo, que lo quiero reseñar aquí, también para los que me escuchen y tal, lo hizo, él lo conoce, porque él conoce tanto o más que yo, un gran escultor de allí, que es Francisco Martínez Aparicio, que tenía el estudio en la calle, en la plaza de la Cruz del Canyamelar. Y de ahí salieron las imágenes. Y ahora, imagino que a partir ya de mañana, 23 de septiembre, ya hasta el próximo 7 de septiembre, que es el día del Rosario. 7 de octubre, pues un sinfín de actividades y todo pues en torno a la patrona. Sí, ayer lo estábamos comentando. El mes de octubre, el mes de octubre es como el mes del Canyamelar. Y te voy a decir por qué. Por todo lo que acaba de decir, pero hay dos fechas que son muy puntuales y que aprovecho para decirlo. El 17 de octubre de 1948, el arzobispo don Marcelino Olaechea coronó a la Virgen del Rosario. Y el 24 de octubre de 1948 se bendijo, se consagró la
la ampliación del templo que le hizo regiones devastadas, estando de párroco don Vicente Gayal. Son fechas que hay que estar dentro, vivirlas, o que tus padres te hayan enseñado para transmitir todo eso a las nuevas generaciones. Ahora que dice José Ángel sus padres, yo tuve la suerte en el año 91 con su padre, don Ramón Crespo Gayal, y con muchos otros que además hoy, fíjate, nombraría y lo quiero tener en el recuerdo a Manuel Miguel Senén, que esta semana allí en la parroquia nos hemos despedido de él porque falleció, el cabo más icónico de la Semana Santa porque medía más de 2 metros, pero y estuvo en esa clavaría del año 91. Pero también por lo que tú decías del montón de actos, yo quiero agradecer a Manuel Francisco Pradas, el presidente de esta cofradía, que no ha podido estar esta tarde porque está preparando la fiesta, a Juanma Navarro, el secretario, que fueron los que me dieron la sorpresa ese 4 de agosto, que con Chabaco, mi mujer, se presentaron en mi casa para decirme que iba a ser el pregonero. Pero como tú dices, a partir de la semana... Mañana el pregón, pero a partir de la semana que viene, el miércoles, empieza el triduo, miércoles, jueves y viernes, ese mismo miércoles, las cuartas jornadas corales, todo como ha dicho José Ángel, pero para que los televidentes lo sepan y vengan, ese sábado se cubre la Virgen de la semana que viene, y luego el día 2, como decía, el día especial. Por la mañana se descubre la Virgen, como es como la descubierta de la Virgen de los Desamparados. Y el Rosario de la Aurora. La misa solemne y por la tarde la procesión. Una fiesta donde la fe y la devoción son las protagonistas. Sí. Incluso, vamos a ver, la parroquia del Rosario tiene... Cada parroquia tiene su característica, ¿no? La parroquia del Rosario tiene... Su característica principal es el rezo y propagación del rezo del Santo Rosario. Que gracias a don Juan Pons, que ha tomado mucho interés, que es el cura párroco, pues se intenta rezar todos los días antes de la misa vespertina. No deja de ser una parroquia dominicana, por las imágenes que hay. Santo Domingo de Guzmán es el fundador de los dominicos, Santa Catalina de Siena es dominica y doctora de Alegre y la Virgen de los Desamparados. Y la oración predilecta de los dominicos es el Santo Rosario. Entonces nosotros hemos cogido, Paco, yo y muchos más, el legado de los antepasados, porque esa fiesta no es de ahora. Es de padres a hijos. Sí, y eso lo contaremos mañana. No te quiero contar, pero eso es así. Por eso tienes... Son unas fiestas sencillas, al mismo tiempo emotivas. Y bueno, centrándonos ya en mañana, ya que empieza ya lo gordo, pues Paco, muchos nervios, mucha emoción, imagino. Ya, pues son, más tres, ya son tres, pero bueno. No, esto ya el cuarto pregón, en casa, como dices, emoción y responsabilidad. Más que nervios, emoción y responsabilidad, Sergio. Porque ya digo, como nosotros que somos del Levante, ¿verdad, José Ángel? Sí. No es lo mismo jugar en casa que jugar fuera, pero... tienen más presión. Y además mañana yo también lo que destaco, que además vosotros que hacéis esa gran labor por las tradiciones valencianas, de cuando termina el pregón, luego tenemos el grupo de bailes regionales de la Falla Progres Teatre de la Marina, que entonces sale la patrona a la puerta de la parroquia y se hacen esos bailes tan chulos, ¿verdad? Y yo digo, no, y es una cosa muy, muy bonita porque la plaza se arremolina a la gente, muy valenciano todo, muy, muy de ahí. Hay que agradecer a la Falla, que son también clavarios, que nunca ponen trabas y siempre lo tienen anotado la fecha en la que tienen que bailar a la Virgen. Y es una cosa muy bonita y muy tradicional, que vamos, ya está sembrando esas ganas de que lleguen los días, iba a decir santos, sí, los días santos del triduo, que ya acompañan a la fiesta, ¿no? O sea que yo creo que es importante el tema este, ¿no? Preparar a la gente, que ya está preparada, preparar a la gente para que octubre sea eso, las fiestas, octubre del Canemelán, las fiestas del Canemelán.
Pero como tú decías, mañana es el pregón, lo que pasa es que muchos amigos y compañeros de nuestra Semana Santa Marinera desde hoy están camino de León porque es el Encuentro Nacional de Cofradías de León. Y yo, a mí me venía también a la mente de allí con tu padre y con Manolo en el 91, Manolo Furió, que está también camino de León, y lo decía porque me acuerdo en aquella clavaría del 91, Manolo siempre se encarga de la enramada, del baladre, y en plan local, siempre había alguno que decía baladrín por el tema de la enramada y el baladre, a Manolo Furió. Sí, son ya te digo, son fiestas que el que la lleva, el que la ha vivido, Paco. Hay que vivirla en la sangre, así decirlo. Sí, sí, ¿no? Y vivirla, a mí me sacó mi padre, creo, se lo estaba contando, con 4 años. Antes se hacía clavarías de 4 años, pero luego, por la cosa, había clavarías muy importantes y clavarías muy pobres en cuanto al número. Entonces, don José, el anterior párroco, lo vio y dijo: aquí hay años que la fiesta es muy pobre. Yo, porque no había. A lo mejor habían clavarías que tú de 25. Y otras clavarías de cinco clavarios o 6 clavarios, porque se habían muerto. Ya vino la archicofradía, la unión de todos. Bueno, y bueno, por último, que no tenemos ya mucho tiempo para más, Paco, rápido, y después te voy a preguntar a ti, José Ángel, Paco, ¿por qué la gente, ya no solo del Cañamelar ni de Espoblado Marítimo, sino de toda Valencia, debe acudir durante estos días pues a disfrutar con todos los vecinos de Espoblado Marítimo y del Cañamelar de estas fiestas del Rosario? Por supuesto que sí, y lo ha dicho José Ángel. Cualquiera, sea del mar o sea de la huerta, de la ciudad de Valencia o de los pueblos limítrofes, que se acerque al Cañamelar, que este mundo globalizado que tenemos, hay que seguir preservando las fiestas y las tradiciones. Y si vienes, las vives y las disfrutas, yo creo que entonces, por supuesto que las quieres. No solo las de al lado de tu casa, las del vecino también. Yo creo que van a estar con nosotros y lo van a disfrutar, ¿verdad, José Ángel? Sí. Aparte, quien no conozca, por lo que sea, que vive en Valencia y tal, vale la pena por varios motivos. Entre otras cosas, primero por Paco, mañana estoy completamente convencido que va a hacer un gran pregón, pero también para que vean el grupo escultórico. Es decir, un grupo escultórico, cuidado, de 3 imágenes muy importantes, sacadas de un mismo taller, y que el año que viene van a cumplir el del 48. Son importantes. Es que no se ven en muchas imágenes del Rosario, a una parte o abajo o tal, a Santo Domingo y a Santa Catalina. Aquí vino un dominico de Ávila en unos años, y cuando vio la imagen se puso a llorar. Un dominico, dominico. Sí. Porque no había visto él ese grupo en su vida dominicana. Y estoy hablando de un dominico, Bueno, chicos. Pues muchísimas gracias. Yo te quiero entregar, como siempre, como siempre, un rosario. Ah, muchísimas gracias. Mira, muchísimas. Que es para que lo reces, que es el símbolo de todas estas fiestas. Es el rosario. Muchísimas gracias, chicos. En nombre de la cofradía te lo quiero. Muchísimas gracias del obsequio. Muchísimas gracias a ti, José Ángel. Paco, muchísimas gracias. Y suerte mañana. Y suerte también a ti, José Ángel, a toda la cofradía. Sí. Porque nos vemos en el Cañamelar. Unas fiestas perfectas. Y bueno, nos vemos en el Cañamelar, en esa fiesta del Rosario. Siempre el Cañamelar, ya sabes que viene de Cañamel. Puedes estar... Te abre las puertas para que vosotros, el que quiera, puede venir. Así será. Muchísimas gracias, chicos. Y muchísimas gracias a vosotros por estar un día más y otra temporada más aquí en 7 Tele Valencia, disfrutando de las fiestas y las tradiciones.